Esa fue. Ok. Cuando un emprendedor desea contratar a alguien, se conforma una relación laboral. Una relación laboral o un contrato de trabajo se da por hecho cuando existe lo siguiente: tres elementos sustanciales. Primero, que esa persona que se contrató realice una actividad personal, es decir, que la realice por sí mismo. O sea, ese empleado le ordena a ese trabajador que realice una actividad, por ejemplo, vender cierto producto, por así decirlo. Segundo, hay una continua subordinación o dependencia de ese trabajador respecto al empleador. Es decir, ese trabajador tiene que cumplir unas órdenes, unos mandatos de ese empleador que lo contrató. Y tercero, tenemos un salario como retribución del servicio. Es decir, en vista de esa labor que desarrolla ese trabajador a favor de ese empleador, ese empleado le tiene que pagar un salario en base al servicio que realizó. Una relación laboral se presume y es formalmente concreta cuando el empleador le garantiza a ese trabajador unos derechos o garantías mínimas que están establecidas en el contrato de trabajo. Y se establecen con base en lo establecido en la Constitución Política de Colombia y segundo, en el Código Sustantivo del Trabajo. Esa relación laboral implica, primero, una jornada laboral definida, la cual hasta el momento es 8 horas diarias, 48 horas semanales. Me disculpo un momento, porfa, yo contesto una llamadita, qué pena, un minutico, qué pena con ustedes. Bueno, y mientras Juan contesta su llamadita, Hola, hola, nosotros hola, les ya, qué pedimos el pena, favor perdón. que por favor en la cajita del chat hay un enlace para registrar nuestra asistencia. Hola, Juan. Hola, qué pena con ustedes, qué pena con Tranquilo, no te ustedes. preocupes. Ok, como estamos diciendo, para que haya una relación laboral se tiene que configurar unos derechos o obligaciones mínimas que sean establecidas tanto en la Constitución Política de Colombia como en el Código Sustantivo del Trabajo. Los derechos sobre garantías mínimas son las siguientes. Primero, una jornada laboral definida, que hasta el momento es 8 horas diarias, 48 horas semanales. Segundo, se deben establecer las obligaciones, beneficios o derechos, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Tanto ustedes como empleadores como un trabajador tienen los derechos y asumen los deberes de parte y parte. Tercero, se establece una remuneración acorde con el servicio, la actividad y el perfil del trabajador. Y cuarto, se establecen unas tareas determinadas, unos objetivos y unos rendimientos determinados en ese contrato de trabajo. Y principalmente, se establece un tiempo de duración de ese contrato de trabajo, que puede ser a término fijo, es decir, por un tiempo determinado, o a término indefinido. Es decir, que no tiene un tiempo determinado de ejecución de ese contrato de trabajo. Y en el caso de que se desee contratar a una persona por un periodo inferior a un mes, ese tipo de contrato se denomina contrato accidental o transitorio. ¿Cuáles son los tipos de contrato de trabajo? Tenemos dos. Artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, contrato verbal. Ese contrato verbal se deben dar los siguientes requerimientos para que tenga su perfecta configuración. ¿Cuál es el primer requerimiento? Decir cuál va a ser el trabajo y en qué sitio se va a realizar el trabajo. Segundo, se establece cuál es la cuantía y la forma de pago, ya sea por hora, por tarea, a estado u otra cualquier forma que deseen ustedes realizar. Y los periodos en los cuales se debe regular el pago, ya sea diario, semanal, decenal, quincenal o mensual. Y tercero, se debe decir
¿Cuál va a ser la duración de ese contrato verbal? Esos son los tres requerimientos que se necesitan para que se configure como tal el contrato verbal. Entonces, es muy recomendable ese tipo de contratos, ya que se pueden prestar para malos entendidos en vista de que en caso de que haya algún desacuerdo, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador, y no haya un acervo probatorio requerido para que se demuestre como tal de que una correcta contratación, siempre se recomienda como tal que el contrato sea por escrito. El contrato por escrito también está regulado en el Código Sindical del Trabajo, está en el artículo 39 del Código Sindical del Trabajo, y se establece que ese contrato por escrito debe entregarse en tantos ejemplares sea posible, 2, 3, 4, según lo acuerde pues tanto el empleador como el trabajador. Y debe contener obligatoriamente y principalmente, además de las cláusulas adicionales que ustedes como emprendedores desean agregarle a ese contrato de trabajo, debe contener lo siguiente: identificación oficial de las partes, es decir, nombre del empleador Pepito Pérez, cédula tal, trabajador, nombre Alfonso tal, cédula tal. En caso de que sea una persona jurídica la que desee contratar, entonces establece Artesanías de Colombia SAS, identificado con NIL tal, representado legalmente por tal. Así es como se identifica cuál es una persona jurídica, es decir, una empresa, ya sea una SAS, una SA, una limitada, comandita simple, comandita por acciones y cualquier otra forma de asociación empresarial que existe en la legislación colombiana. También se debe colocar en ese contrato por escrito el lugar y la fecha de la celebración. Lugar de celebración, apartado, fecha, 24 de junio de 2021. Y también se debe colocar el lugar donde se va a prestar el servicio. En el caso de que sea una agencia sucursal, es decir, en caso de que haya varios locales comerciales, por así decirlo, entonces se especifica en el contrato en qué local o establecimiento de comercio se va a prestar ese servicio como tal, ese trabajador. Se debe decir cuál va a ser el trabajo que va a realizar ese trabajador, es decir, cuál va a ser la naturaleza de ese trabajo, cuál va a ser la cantidad de la remuneración, es decir, cuál va a ser el salario, cómo va a ser la forma y los plazos de pago, o sea, como ya vimos, puede ser diario, semanal, decenal, quincenal o mensual. La estimación de su valor, es decir, establecer cuánto va a ser ese salario, y en caso de que ese empleador le desee pagar parte de su salario como suministro de habitación o alimentación, se establece en su contrato de trabajo. Y se establece la duración del contrato y sus causales de terminación. ¿Cuáles son las modalidades de contrato de trabajo? Actualmente en Colombia tenemos 3 modalidades de contratación como tal, establecidas en el Código Sindical del Trabajo, cuando hay relación laboral. Primera, término fijo. Debe constar por escrito. Es decir, se hace un contrato por escrito. Ese tipo de contratos se utiliza para periodos inferiores a un año. Es decir, yo voy a contratar a Pepito Pérez durante 5 meses para que me administre mi local comercial o mi establecimiento de comercio, por así decirlo. Y ese contrato de trabajo puede ser prorrogable, es decir, se puede ampliar por el mismo periodo, hasta 3 veces. Por ejemplo, yo guardé silencio, Pepito guardó silencio, es decir, yo estoy contento con Pepito, Pepito está contento conmigo como empleador, y ese contrato por 5 meses se prorroga por otros 5 meses como tal. O yo hablo con Pepito, quiero seguir contigo en el contrato, quiero que siga siendo mi trabajador, entonces vamos a ampliar durante otros 5 meses ese contrato de término fijo. Así de sencillo. Y esa ampliación, o ese mismo periodo de tiempo, se pasa hasta 3 veces. En caso de que haya una cuarta prórroga de ese contrato de término fijo, simplemente esa prórroga se convierte en una prórroga, pero por 1 año. Sin que eso quiera decir que ese contrato de trabajo a término fijo se convierte en un contrato de término indefinido. Nunca.
la legislación colombiana no está establecido que un contrato a término fijo se convierte en un contrato a término indefinido, a menos que las partes decidan liquidar el contrato de trabajo y hayan firmado uno a término indefinido. Así de sencillo. Y, palo por terminado, se debe avisar con antelación de 30 días, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador, que desean dar por terminado ese contrato de trabajo, por así decirlo. A menos de que haya una justa causa o que se configure una justa causa establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, Pepito me hurtó unas cosas de mi establecimiento de comercio. Es una causal de terminación del contrato de trabajo. Otra, Pepito me falta el respeto a mí como su empleador. Otra causa de terminación del contrato de trabajo. En el caso de que Pepito desee terminar el contrato de trabajo, yo no le pagué a Pepito el salario y llevo 2 meses de atraso de salario. Una causa de terminación del contrato de trabajo. Y tenemos otra modalidad de contratación, que es el contrato a término indefinido, que como le dije anteriormente, este tipo de contratos no se configura un tiempo de duración, es decir, no se establece un tiempo de duración. Dura hasta tanto que las partes quieran que dure. Y palo por terminado, debe haber. En caso de que no haya una justa causa, como le expliqué anteriormente, el contrato a término fijo, se debe dar un aviso con antelación a 30 días de que se desea dar por terminado ese contrato de trabajo, a término indefinido, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Y en el caso de que debe ser contratado a Pepito un término inferior a un mes, debe establecer un contrato ocasional o transitorio. Ya vimos cómo es el contrato, cómo es el contenido del contrato de trabajo. Vemos pues la parte general como tal. Y cuando oramos al siguiente tema. Cuando es la relación laboral, ese empleador debe pagarle a ese trabajador unas prestaciones sociales, las cuales son las obligaciones o derechos que tiene ese trabajador establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo durante el tiempo que esté contratado. Hago la siguiente anotación. Las vacaciones no es una prestación social. Se liquida como si fuera una prestación social, pero no es una prestación social. Las vacaciones es un servicio remunerado de carácter salarial, las cuales son, por lo general, 15 días hábiles, no calendario. Cuando digo hábiles es de lunes a viernes, entonces no se incluye sábado, domingo o festivo. Y se dan por cada año del servicio. Y estas vacaciones son remuneradas. Es decir, que si mi trabajador está en vacaciones, yo debo normalmente como se lo pago, como si estuviera trabajando. Así de sencillo. ¿Cuáles son las prestaciones sociales que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo? Tenemos cuatro. La primera, prima de servicios. Está establecida en el artículo 206 y establece que cada empleador le debe pagar a sus trabajadores un salario mensual dividido en dos mensualidades. Los primeros 15 días de ese salario se deben de pagar a más tardar el último día del mes de junio. Y los restantes 15 días se deben pagar durante los primeros días del 20 de diciembre. Es decir, se tiene hasta el 20 de diciembre para pagar el segundo abono de la prima legal de servicios. Pero este pago se hace si un año de salario o proporcionalmente al tiempo que ya trabajando. Por ejemplo, Pepito ya entrando conmigo desde marzo del 2021, 1 de marzo de 2021. Entonces yo le voy a pagar a Pepito lo proporcional del 1 de marzo al 30 de junio como primer abono de la prima legal de servicio. Y si Pepito sigue conmigo trabajando normalmente, entonces llegamos a diciembre y ya más tardar el 20 de diciembre debo pagarle esa segunda cuota o esa segunda parte de esa prima legal de servicios a que tiene derecho Pepito. La segunda prestación social que tenemos en la legislación laboral son las cesantías, el aporte a cesantías. Está establecido en el artículo 249 y se establece que el empleador debe realizar un aporte, debe consignarle en una cuenta o en un fondo de cesantías un
salario mensual, un mes de salario, por cada año o proporcionalmente al tiempo que lleve trabajando Pepito conmigo. Entonces, si Pepito lleva trabajando conmigo desde marzo y llegamos a diciembre, 31 de diciembre, y continúa conmigo el otro año, yo como empleador tengo la obligación de hacerle un aporte a las cesantías. Es como una especie de ahorro que le hace ese empleador al trabajador y consignarlas en el fondo de cesantías que tiene Pepito a su disposición, ya sea, por ejemplo, protección, porvenir, entre otros fondos de cesantías que hay en el mercado, en el que más prefiere. Y Pepito puede utilizar ese dinero en cuatro casos fundamentales. El primero, en caso de que llegue a quedar desempleado, Pepito puede hacer el retiro de esas cesantías y solventarse con ellas mientras consigue trabajo. Segundo, para compra o mejoramiento de vivienda. Si es mejoramiento, la vivienda debe ser propia. No puede ser de un familiar o de alguien más. Tiene que ser propia, de él. Nombre de Pepito Pérez. Para el pago de estudios, ya sea para él mismo o para algún miembro de su núcleo familiar, ya sea la cónyuge, es decir, la esposa, o alguno de los hijos que tenga Pepito. Y para la compra de acciones en el mercado de valores. También tiene como prestación social los intereses de las cesantías, los cuales es un 12% sobre el valor que yo le consigné a Pepito de las cesantías causadas a corte de 2021. Supongamos que ya estamos en 2022. Entonces yo le consigné las cesantías a Pepito en el fondo de cesantías y le tengo que pagar a más tardar el 31 de enero unos intereses de las cesantías, el cual es un 12% sobre el valor, pues, sobre el valor que se le consignó como tal. Y la cuarta prestación social que tenemos es la dotación y causa de labor. Esta prestación social es solamente accesible para las personas o los trabajadores que devengan un máximo de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y se deben entregar 3 veces al año. Son 3 dotaciones al año. 30 de abril, 31 de junio, 31 de agosto, perdón, y 20 de diciembre. Y entregar por lo general un par de zapatos y un vestido, es decir, un uniforme, por ejemplo, un jean y una camiseta, por así decirlo. Y solo tienen derecho los trabajadores que lleguen trabajando como mínimo 4 meses en lugar de trabajo. Ahora que vimos cómo es la... ¿Cómo se constituye una relación laboral? ¿Qué derechos y qué garantías tiene ese trabajador con respecto a ese empleador? ¿Y qué prestaciones sociales se le deben de pagar a ese trabajador? Vamos a ver cómo son los aportes de seguridad social del trabajador dependiente. Es decir, es que como lo vimos, está inmerso a un contrato de trabajo. Un trabajador dependiente tiene derecho a que se le cotice a salud, pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. Pero ¿cómo son los aportes? Para el pago del sistema de salud, el trabajador debe pagar un 4% sobre el salario que gana. Y el empleador da un aporte del 8.5%, para que de esa forma se configure un 12.5%. ¿Cómo el empleador hace ese aporte del 4%? Simplemente, en la liquidación del pago de cada mes, ese empleador le hace una deducción del 4% como aporte a salud para ese trabajador. ¿Cómo es el tema de pensión? Ese empleador debe también de hacerle una deducción del 4% que debe pagar ese trabajador por concepto de pensión, y el empleador hace un aporte del 16%, dando un total de un 12%, dando un total de 16%. En cuanto a riesgos laborales, el empleador debe pagar la totalidad de ese sistema de riesgos laborales, es decir, el trabajador no debe pagar nada, a diferencia de un contrato de trabajo independiente que debe pagar la totalidad de sus riesgos laborales. Al igual que como ese contrato de trabajo independiente paga la totalidad del aporte a salud y el aporte a pensión, ese quien paga el aporte a las ARL es el empleador un 100%.
en cuanto al subsidio familiar, si es obligatorio que ese empleador le pague a ese trabajador un aporte al sistema de subsidio familiar y el empleador paga un 4% sobre el valor total de la nómina. Es decir, yo tengo una nómina de 10 millones de pesos, tengo 5 trabajadores, cuando le pago 2 millones de pesos de salario, para así decirlo. Entonces, se paga un 4% sobre el total del valor de la nómina, o sea, 400 mil pesitos. ¿Qué cubre cada sistema de seguridad social? ¿Qué cubre el sistema de salud? Cubre enfermedad general, tanto para el trabajador como para su familia. Cubre licencias de maternidad y paternidad, solamente para el trabajador. Es decir, hay una licencia remunerada a favor de ese trabajador, en caso de maternidad o paternidad. Y cubre el servicio de urgencias, tanto para el trabajador como para la familia. En cuanto al sistema de pensiones, aquí en Colombia tenemos dos sistemas de pensión, un régimen de ahorro individual, el cual es administrado por los fondos de pensiones privados, Porvenir, Protección o Mutua, entre otros. Y tenemos el régimen de prima media, el cual es administrado por Colpensiones. Ese es el régimen público, el de prima media. Pero en los tres casos, en ambos regímenes, cubre pues, estos tres casos. Primero, pensión de invalidez. En caso de que ese trabajador tenga una pérdida de capacidad laboral, ya sea por un accidente común o un accidente laboral, superior al 50%, ese trabajador tiene acceso a una pensión de invalidez. Se deben configurar ciertos requisitos para que ese trabajador pueda acceder a esa pensión de invalidez. Uno de ellos es ese, una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En caso de muerte de ese trabajador, se tiene derecho a una pensión de sobrevivientes. Es decir, la familia de ese trabajador, o sea, la cónyuge, o los hijos menores de 18 años, o menores de 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Los padres, en caso de que ese trabajador mantenga a los padres. O en el caso de los hermanos, donde se demuestre que el hermano mayor era quien sostenía a ese hermano menor, tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes. Hay beneficios exclusivamente a la familia del trabajador, como le estuvimos diciendo. Y en caso de muerte, ese trabajador tiene también un auxilio funerario, con la finalidad de que se solventen esos gastos funerarios por el deceso de ese trabajador. Y la tercera forma de acceder a la pensión, es por medio de la pensión de vejez o pensión de jubilación. ¿Cómo se accede? Cumpliendo dos requisitos fundamentales. Primero, la edad. Mujeres, 57 años, hombres, 62 años. Y en el caso del régimen de prima media, es decir, régimen público, de haber cumplido como mínimo una cotización de 1.300 semanas a este sistema de seguridad social integral de pensiones. En el caso del régimen de ahorro individual, debe cumplir con un ahorro programado. Este ahorro tiene unos intereses establecidos que son garantizados por parte de las entidades administradoras de pensiones privadas y debe cumplir con ese ahorro mínimo para poderse pensionar como pensión de vejez. En cuanto a los riesgos laborales, cubre por enfermedad laboral o por accidente de trabajo. Tiene unas prestaciones asistenciales en caso de enfermedad laboral y hay unas incapacidades e indemnizaciones que beneficia ese trabajador en caso de que tenga un accidente de trabajo. Una enfermedad laboral, perdón. Y en caso de que haya un accidente de trabajo, tiene derecho a una pensión de invalidez, como ya explicamos anteriormente, o en el caso de que ese trabajador muera en base a un accidente de trabajo, se tiene derecho a la pensión de sobrevivientes para la familia de ese trabajador. ¿Cuáles son los niveles de riesgo de la CRL? Va a riesgo 1 a riesgo 5. El riesgo 1 son actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos o restaurantes, hasta riesgo 5, que puede ser trabajo en areneras, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Y en cuanto al sistema de subsidio familiar, cubre tanto la familia del trabajador o en caso de que el trabajador llegue a quedar desempleado, tiene algunos beneficios como tal. La familia del trabajador, ¿qué lo cubre? Cuota monetaria. Es decir, esa caja de compensación le da un aporte mensual a los hijos o a los padres de cuota monetaria.
sea, 30, 35, 40 mil pesos, en base a lo que se estableció pues ahí. También tiene la oportunidad de que puedan acceder a subsidio de vivienda para la compra de vivienda. También tienen descuentos en programas educativos y tienen descuentos en programas de recreación, deporte y turismo. Y esto beneficia tanto al trabajador como a su familia. En caso de que ese trabajador llegue a quedar desempleado, esa caja de compensación familiar, a través del mecanismo de protección al cesante, realiza los pagos de cotización a salud y a pensión, ahonda una cuota monetaria para ese, para esas personas dependientes del trabajador, da un beneficio monetario por las cesantías, capacita a ese trabajador para que se reenganche laboralmente y apoya a ese trabajador en busca de empleo. Ese asterisco donde dice cuota monetaria es que en el caso de que un trabajador con cotización independiente desea hacer un pago a las cajas de compensación familiar como aporte a su beneficio integral, tiene estos beneficios a excepción de la cuota monetaria. Pero solamente aplicable para el trabajador o contratista independiente que esté inmerso en un contrato de prestación de servicios y no tenga una relación laboral. Aquí los canales de atención del Ministerio del Trabajo es el canal de atención a nivel central como tal. Cualquier duda, requerimiento, sugerencia que tengan o si necesita otra capacitación o en un tema en específico, como por ejemplo los incentivos económicos para la contratación de personas o tributarios, la cual es una capacitación también muy buena, creo que en esta otra oportunidad se puede hacer. Y más que todo que ustedes son emprendedores y el tema pues tributario es un poco complicado. La oficina especial de apartado está disponible para que ustedes necesiten. La doctora Alexandra y el doctor Mauricio están disponibles para que ustedes necesiten. Y les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta breve presentación. Y estoy abierto a cualquier duda, inquietud, sugerencia que requieran. Muchas gracias.